Me encanta que haya la gente que sueña. Sí, no, estamos muertos. Si no soñamos, estamos muertos. Este mundo sin pájaros. Y si no sueñas tu futuro, no tienes futuro. Claro. La trampa es que son cosas que dices, no estás soñando. No, no. La vista hacia allá es un entorno. No, pues te ayuda a caminar. Lo principal es caminar y tener rumbo. Porque si no, el mercado te hace rumbo. El mercado te gobierna la vida. Y si no reaccionamos, es una hoja de viento. Porque podremos ser algo juntos, pero dispersos no. Llegamos muy tarde. Pero siempre está muy bien. No, ustedes están en la orilla, pero están presuntamente en un centro histórico, que es Europa. Pero esta gente... Podemos como ella, la gente ha conseguido. Hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. En estos últimos años han alterado toda la política estructural. Ya tienen cosas logradas, ¿eh? Han cambiado los discursos, han cambiado los líderes. Sí, han cambiado la y hemos obligado a los otros a hablar de cosas de las que no querían hablar. Esto ya es un resultado positivo. O sea, este proceso que han tenido ahora ya tiene un resultado. Ahora hay todas las elecciones. Y la gente muchas veces no encuentra. Bueno, el recorrido de esos tres últimos años. Ya es una victoria de los ciudadanos, lideradas por esto, por un país de las pero tiene una conciencia de poder, y que tiene fuerza. Y en ese sentido veremos, ahora vienen los resultados. Ahora van a tener que... Ahora después van a entrar en otra etapa, les van a atender la mesa y los van a invitar a que, sí, a que se sienten. Pero nosotros ya lo hemos dicho, que sabemos y que ahí se van a tener este desafío. Se van a tener que sentar en la mesa. Bueno, sentaremos con todo el mundo, pero reconociendo que la mesa es de ellos, no de ustedes. Es que aquí va a pasar mucha gente, Lucía, en poco tiempo. ¿Qué consejo aquí, Pepe? Cuando puedas vivir. ¿Eh? ¿Qué consejo? En la mesa, ¿qué consejo? En la mesa que... Trata de usarlo y no te dejes usar. Consejo básico. Sí, porque son parte de la realidad también. Sí, sí. Porque... Es así. Ahora te van a tentar a que participes en el reparto. También para ti, ay... Esta es una sociedad amplia. Tenemos que hacer viable el país, tenemos que tener cosas comunes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero sigue acumulando fuerza. Porque acá hay un desafío que en el fondo es ético. La discusión del presupuesto. En el fondo es ético.